En el marco del trabajo con las comunidades, los presidentes de juntas de acción comunal están invitados para este sábado 14 de marzo a la asamblea de asojuntas que se realizará en Ocaña. La ley 743 nos obliga o nos invita más bien a hacer asambleas generales de juntas de acción comunal. Vamos a aprovechar este 14 de marzo para darles una inducción a los presidentes de juntas vísperas de las elecciones que se nos aproximan este 26 de abril, darles los plazos, las fechas, los libros que nos toca tener listos y en general volvernos a encontrar con ellos. Pero importante que asistan presidentes de junta y delegados únicamente, no necesitamos a nadie más, sino presidentes. Siguen abiertas las convocatorias en los sectores de la ciudad para las elecciones de juntas de acción comunal en el mes de abril. Se espera un liderazgo mayor de los ciudadanos que han sido partícipes de los trabajos comunitarios. Nosotros como representantes estamos llamando la atención a las autoridades para que nos hagan acompañamiento este 26 de abril en todos los barrios de Ocaña para que se lleven en paz estas elecciones. Pero su pregunta, Mario, se la respondo en el sentido de que se está moviendo mucho. Ya antes salían una sola plancha, ahora son dos, tres planchas por barrio y bueno, eso nos genera también gran satisfacción, pero también gran intranquilidad porque de pronto no hay buenas expectativas en estas personas que quieran incluirse nuevamente en esta Junta de Acción Comunal. Este año se espera renovar las Juntas de Acción Comunal para que así el trabajo en los barrios de Ocaña sea cada vez un mayor compromiso en las comunidades.